recomenzar, diríamos, ¿no? con la televisión pública en la provincia de Catamarca, con un medio técnico adecuado, con un edificio construido especialmente para radio y televisión y con el personal necesario y suficiente para poder hacer un producto de calidad que llegue a todos los hogares de Catamarca. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque después de un tiempo vuelve a resurgir la gente de Catamarca, el catamarqueño va a poder ver el producto de la TV pública nuevamente en sus pantallas y escuchar a través de la radio. Sí, la verdad que uno se siente como aquellos pioneros de la década del 60, ¿no? Que iban con una antenita al Cerro Ancaste a tratar de captar televisión, en el sentido de que si bien ya hubo televisión en Catamarca, yo creo que hay una especie de refundación, ¿no? Por esto que te decía de todo lo novedoso del medio técnico y de lo que incluye un proyecto de televisión pública. Nosotros somos hijos de la ley de medios, digamos, que ha generado una expansión de la televisión en Argentina. Y bueno, también nuestro objetivo es llegar a toda la provincia de Catamarca. Pensamos hacerlo por satélite, ojalá que podamos cumplir ese sueño y generar una programación donde los catamarqueños se vean, que sientan que esta es una televisión pública y no la televisión de un gobierno, sino que es un pueblo el que dispone de una herramienta más para su integración, como es un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que la televisión es una política pública más, en este caso, y que así como tiende a resolver problemas de otra naturaleza, salud, educación, etcétera, en otros ámbitos, en este caso es un problema de integración, un problema comunicacional el que está resolviendo. Creo que hay caras que no se veían que ahora se van a ver y creo que hay voces que no se escuchaban que ahora se van a escuchar. Los televidentes o ocasionales oyentes, ¿por dónde y de qué forma van a poder ver el producto de la TV pública? Bueno, ahora por ahora diría estamos por canal 7 de aire. Cualquiera que tenga un televisor puede ponerlo para tomar señal de aire y seguramente nos va a poner ver con una antenita mínima, igual en algunos casos nos han dicho inclusive sin antena lo pueden ver. Y estamos saliendo por canal 7 del TVCAT, que es uno de los cables de Catamarca. Estamos un poco atrasados con la resolución del tema por parte de Supercanal, pero bueno, creemos también que en el corto plazo lo vamos a poder resolver. Esta reinauguración de la TV pública y radio de la provincia viene acompañada con nueva tecnología y también con nuevo edificio, ¿no? Acompañado de todo esto. Sí, tenemos un estudio mayor, un estudio menor, cada uno con sus respectivos controles, salas de edición, salas de preproducción, postproducción, archivos, salas de maquillaje, salas de utilería, en fin, es un canal en serio, está... creo yo, liderando por el momento lo que es la construcción de este tipo de edificios en el noroeste. Y si bien no es el más grande, creo que es el más moderno en este aspecto, pero vamos a apuntar siempre a mantenerlo actualizado, ¿no? El hecho de ser una empresa de radio y televisión, como lo somos, Catamarca Radio y Televisión, nos permite tener una actualización permanente de equipos y demás, porque bueno, la tecnología cambia todos los días y nosotros tenemos que estar a ese ritmo caminando, ¿no? Lo último que le consulto, usted lo decía en el principio de la nota, expandirse y llevar el producto también al interior provincial. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay un plazo para el trabajo? Nosotros antes de fin de año queremos llegar a toda la provincia. Tenemos un solo producto televisivo que es Informe 16, justamente por los 16 departamentos de la provincia. Y queremos llegar con ese y otros programas que vamos a ir generando a toda la provincia. Normalmente se hace a través de repetidoras. Esas repetidoras han demostrado, bueno, ser útiles, pero también ser muy precarias en algún aspecto. Y nosotros queremos llegar por satélite. Nos parece que en esta geografía de 80% de montañas, lo ideal es el satélite. Ahora, el satélite es caro y el Consejo Federal de la Televisión Pública está intentando una negociación con ARSAT para que las televisoras públicas provinciales y las televisoras universitarias tengan un precio diferenciado de subida al satélite, lo cual nos permitiría llegar de ese modo.